Manuel Herediana, la Policía Nacional en Chinandega festejó la antesala del Día Nacional de la Paz, recorriendo las principales calles y avenidas de esta cabecera departamental, exaltando los éxitos y logros alcanzados con un clima de estabilidad y seguridad para todas las familias nicaragüenses. Mañana, 19 de abril, celebramos el Día Nacional de la Paz. Nosotros estamos celebrando desde ya todo el mes de abril, todos los días del año son un día de paz para las familias nicaragüenses. Pues hoy salimos, ¿verdad?, con júbilo, con emoción, a festejar esa avenida, esa paz que es mañana, ese Día Nacional. Tranquilidad, seguridad, trabajo, paz, educación, salud, progreso y desarrollo son, entre otros, los frutos que se ven multiplicados a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. Celebrando el mes de la paz, ¿verdad?, y la tranquilidad en Nicaragua, todas las instituciones, Ministerio del Interior, donde yo pertenezco, Bomberos Unidos, en acompañamiento a nuestra Policía Nacional también, ¿verdad? Estamos celebrando con nuestro pueblo y eso es lo que quiere nuestro pueblo, paz, seguridad y tranquilidad. Un pueblo sin paz es un pueblo que está condenado al fracaso, un pueblo que no tiene seguridad es un pueblo que no tiene desarrollo. Por lo tanto, amamos la paz y vamos a defender la paz. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.